Muy buenos días, bienvenidos al noticiero motero más dicharachero del mundo entero. Eh, avisé que estaba de vacaciones, pero bueno, no voy a dejar sin eventos, porque claro, cuando te acostumbras a algo, si luego yo no te los cuento, igual dices, ¿y ahora qué hago? Y no quiero ser el responsable de inactividad en tu vida social motera durante 15 días. Me sacrifico por todos vosotros y vosotras y empezamos con el primer evento. El primero, ya os lo dije la semana pasada, por si acaso, es la 25 Concentración Mancha Custom Club. Este evento es en Socuéllamos Ciudad Real. Es un evento que es un clásico del verano. Hace su 25 aniversario. Hay inscripción por 25 euros, la entrada de día por 5 euros y siempre. Hay buen ambiente, tributo a Kiss, buen rock and roll, genial ambiente en esta concentración veraniega. Vamos con el 2. Miranda de Ebro, Burgos. El 20 aniversario de Harley Miranda y hay una quedada en el bar La Clave a las 10 de la mañana. Hay una inscripción completa por 27 euros y media por 15 euros. Incluye ruta con pincho, visita cultural, entrega de trofeos, sorteo de regalo, degustación de jamón y aula de la naturaleza. Con Rebeca Rego a las 18 horas. No sé quién es Rebeca Rego, pero. A mí lo de Aula de la Naturaleza siempre son cosas que me llaman la atención. Vamos con el 3. Villamán a dos ruedas 2023. Es un evento de un día, 26 de agosto se celebra, empieza a las 10 de la mañana y tiene rutas, paellada gigante y un montón de actividades más, sorteos, conciertos, etc. Se celebra en Villamán, que está en León. Ya sé que tenía como nombre del festival, pero es el nombre de la población. Yo luego no lo conocía. Pero un nombre bastante guapo. Villamán, Suena a superhéroe. Pues bueno, un evento en León que obtiene una pinta muy buena. Las inscripciones están a partir de 15 euros. ¡Vamos con el 4! Otro en Ciudad Real, en este caso un moto almuerzo en Daimiel, donde las tablas se celebra el 27 de agosto. Las inscripciones van de los 6 a los 12 euros. Depende si eres socio o no socio. Y es el decimotercero. Moto almuerzo de la ciudad de Daimiel. Empieza a las 9 y media de la mañana, hay una pequeña ruta y luego el almuerzo en el restaurante La Vendimia. Pues un buen evento en Ciudad Real. El Jimenado Murcia, el 27 de agosto se celebra la Super Concentración Motera. Es su 16 edición. Y se celebra el domingo. Empieza a las 10 y media en el recinto de fiestas y hay concursos de lentitud de moto, lanzamiento de rueda, la peña motera más numerosa, la moto más antigua, etc. Bueno, lo que suele ser normal en este tipo de eventos mañaneros. Vamos con el siguiente. El 27 de agosto en Alfarrás, Lleida, ten, tiene lugar Teryugar, la segunda trovada Motar Alfarrás y Comarca. Es un evento abierto para todo tipo de motos y se celebra el 27 de agosto en segunda edición es una matinal desde las 9 de la mañana tiene ruta, tiene sorteos, tiene pues lo que una matinal suele tener en alfarras Lleida a yo ni a que disfrutarlo 25 concentración de motos de época tiene lugar en Guadix, Granada. Las entradas van desde los 10 euros y como su nombre indica, pues es una concentración para motos de época. Se celebra en el Parque Pedro Antonio de Alarcón en Guadix y hay dos tipos de inscripciones. 10 euros bolsa de desayuno, 35 euros bolsa, desayuno y comida. A mí me flipan las motos de época y Guadix siempre es un buen plan. Vamos con... Málaga, Estepona. Esta es la 14 reunión motera de Estepona. Este es uno de estos eventos que ha pasado. No se celebró en mayo por problemas climatológicos y ha pasado en agosto. Se celebra en la caseta municipal y es el domingo 27, empieza a las 10 de la mañana. Estepona en agosto, me imagino que el ambiente está asegurado. Bueno, pues hasta aquí los eventos de la última semana de agosto. Ya el próximo noticiero será en septiembre. Yo estaré aún de vacaciones, pero intentaré. No traigo noticias porque claro, estoy de vacaciones aquí en este paraje, no me da tiempo a documentarme y luego pues tampoco serían a tiempo real. En vez de una noticia, traigo una pregunta que me encantaría que me contestarais en los comentarios pues para ir yo haciendo mis cabalas para la nueva temporada. Si tuvieras que hacer una ruta, o sea, un viaje en moto, si ahora tú tus vacaciones dijeras, o sea, "Oye, yo voy a hacer este viaje en moto yo solo, con mi pareja o con mis amigos y solo tuvieras que elegir una, ¿cuál sería tu viaje soñado en moto?" Puedes decir, "Oye, quiero ir a Cabo Norte, quiero hacer la ruta 66, la ruta de la seda, algo más modesto, la nacional 2 de Portugal, la 340 de España." Espero tus comentarios. Para ti ¿cuál sería la que tienes que elegir si solo pudieras hacer una? Y luego si quieres añadir, si te dejara hacer más, ¿cuál es tu lista de preferidas de las que ya has hecho o las que tienes pendientes? Estás invitado y ahora sí, cierra los ojos, piensa en tu moto soñada, una buena ruta y disfruta. This is wicked. Yo seguiré aquí con vosotros y vosotras.